acabo de grabar el beso que se ha hecho Natalia con la otra persona que no era harta, porque es imposible que sea harta. Pero seguramente es un chico que no conocemos de nada y que además es un chico súper raro. ¡Mirad! No te puedo creer. ¿Quién es ese? ¡Madre mía! ¡Hay que echar a esta sala de casa! Pero se lo tenemos que decir a Arta, ¿no? Es que le partiría el corazón. Yeah. Bueno, vamos a preguntárselo a Guille. Máximo Squad, quedad hasta el final del vídeo porque vais a flipar. Porque aquí todos van muy de graciosillos. El que más, Arta, así que ahora va a flipar. ¡Guille! ¿Qué pasa? ¡Guau, flipas! ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, ya se va a abrir. ¿Tanto que hablabas de Natalia? Mira, mira. ¿Qué pasa con Natalia otra vez? ¡Siempre igual, siempre igual! ¿El qué? Mira. A ver. ¿Qué? Estoy diciendo. ¿Esto cuándo ha sido? ¡Ahora! ¿Cómo que ahora? ¡Ahora! ¿Sabremos hace unos minutos? ¿Lo sabe Arta? No. ¿Cómo que no? ¿Le tenemos que decir o no? A ver, se lo tendríamos que decir, pero yo lo que haría primero de todo es hablar con Natalia y decirle qué está pasando, que nos explique qué por qué es esto. Pero si ya sabemos lo que está pasando. Ya, pero yo creo que necesitamos primero su opinión y nos diga el por qué acaba de hacer esto. Porque no tiene ninguna lógica, ¿qué hace? Si lo quieres decir, díselo. Pero que sepas, Guille, que yo le voy a echar aquí de para siempre. No, si yo también, claro que sí. ¡Para afuera, hombre! Va a hacer esto Arta. Vamos, corre. Bueno, pues voy a regalarle estas dos pedazos de cosas a Natalia, que es una de las cosas más bonitas que le he regalado a Natalia, sentimentalmente hablando. ¡Natalia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuidado, que se te va a ver un poco el culito. Vale, ir con cuidado, no hagáis ruido. Natalia, ¿cómo puede actuar así después de haberse besado con otra persona? ¿Por qué te ríes? Porque me haces gracia. Ah, ya, hombre, yo hago gracia a todas las mujeres del mundo, le hago gracia. ¡Hala! Pero a ti más, Natalia, porque eres la mejor. Todas, y vamos a estar para toda la vida juntos, si tú quieres, claro. Sí. Pero si no me dices, ¡Arta, ven de aquí! Ya nunca estaremos juntos. Y las cosas cambiarán y yo me pondré súper triste. Vamos para arriba y vemos. Tú seguramente pues también te tendrás que poner triste. Pero bueno, ¿sabes qué? Vengo a darte un super regalo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Estoy súper emocionado porque básicamente te tengo que dar una cosa muy especial para mí, que me ha costado muchísimo conseguirlo y tiene un muy buen significado. Bueno, antes de que yo te dé el regalo, tienes que conseguir un beso. Bueno, tú tienes que conseguir el beso, ya está, ¿sabes? No sé cómo lo vas a conseguir. ¡Hala! ¡Hala! Ahora estás a mi altura, Natalia, pero bueno, te vengo a básicamente dar los super regalos que a lo mejor a ti te parecerán un poco extraños, un poco raros, pero bueno, quiero que cierres los ojos. ¿Qué? Vale, cuidado, cuidado. Oye, ¿es esto? Vale, no abro los ojos, no abro los ojos, no abro los ojos. Y si lo decimos ya, es que me da miedo. Otra cosita, vale. Por aquí, por aquí. Espero que me la cierro. Las dos pulseras justamente aquí. ¿Lo puedo abrir ya? 3, 2, 1, puedes abrir la mano. ¿Qué es esto? Esto, a ver, la pulsera digamos que no es muy, muy, muy bonita, pero básicamente la pulsera significa unión. Esto es como más para chico y esta es la parte de la chica. Pues eso, que es una pulsera de unión, de que tenemos por siempre en esta vida, sin parar de amarnos. Es como que si nos casásemos, pero sin casarnos, ¿sabes? No te vas a poner. Hay que bajar. No nos lo podemos quitar, nunca, jamás, nada. Y si te lo quitas, pues... ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo grabando? No, nada, estábamos grabando un vídeo para Ari. Un blog. Pero me gustaría hablar unas cosas con Natalia para su vídeo, ya que le estoy haciendo de cámara y demás. ¡Eres mala! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Nada, nada, 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 nada! Natalia, que es que no sabéis, no sabéis interrumpido, porque se supone que al final cuando tengamos las pulseras pues nos tenemos que besar. ¡Qué asco! Acabas de chupar. ¡Calla, calla! Tenemos que finalizar el ritual para estar siempre. No. Bueno, una vez hecho, yo tengo que llamar a mi padre, ¿vale? Sí. Que tienes que conocerlo muy pronto, ¿vale, Natalia? Sí, podrías yo me voy a quedar con Natalia. Ahora vengo. Ahora ven, sí. ¡Eres mala! ¿Tú no tienes nada que esconder, Natalia? Eso no sé. No. Nada de ¿seguro? Nada. ¿Seguro? No. Seguro. No tienes ningún picadito, ni nada, ¿no? No tienes ningún amigo, ni nada.
No tengo amigos, pero no tiene nada que ver. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Muchos? Natalia, no. Estás muy nerviosa. Sí, pero ¿cómo de amigos son? Pues... Amigo rico. ¿Los tratas todos por igual a tus amigos? ¿O hay alguno que mejor...? Pues, ¿cómo quieres que trate a mis amigos? Tú sabrás, ¿no? Pues chicos, estoy súper emocionado porque hoy es el día de los regalos para Natalia. Quedaros hasta el final del vídeo porque le vamos a hacer un montonazo de regalos. Porque es que es preciosa, es perfecta, es alucinante, es increíble, es única, es la mejor de todo el mundo. Por lo cual la novia perfecta necesita un novio perfecto. Y el novio perfecto pues tiene que hacer la perfección. Y la perfección es número uno, que vamos a estar para el resto de nuestras vidas junto a Natalia para siempre. Y aparte, yo soy muy rayado con los olores, por lo cual no le compro cualquier cosa, sino que le he comprado uno de mis colonias favoritos de Versace, una marca súper chula y bastante cara. Pero bueno, por Natalia lo daré todo hasta el último centavo. Pero antes de regalar la colonia, mirad lo que hay. Tenemos el nuevo evento de las Barbies en Stumble Guys. El nuevo Barbie Dreamdash, nuevo mapa. Si gano, le regalo la colonia. Si no gano, pues básicamente no le regalo la colonia. Lo que hay que hacer es básicamente ir corriendo. Me cago en la leche, me he caído al agua. Es ir corriendo a por las setas estas súper extrañas y traérsela a las personas. Pues la persona que no le traiga la seta a la persona que está justamente en la hamaca, pues se queda eliminada. Y así hasta que quede solamente una persona. Básicamente es de rapidez y traérsela a una persona libre. Y cuando yo se la traigo a esta persona, ¿veis? Esta persona ha desaparecido. Ahora me tengo que preparar para cuando básicamente sea la siguiente prueba. ¡Perfecto! Clasificado a la primera ronda. ¡Vamos a por la segunda! ¡Lavalan! ¡Bien! ¡Me gusta! Vale, y básicamente pues hay que recoger estas cosas de Barbie. Vale, rápido, rápido. Arta, pilla estas cosas de Barbie. Básicamente el que menos cosas tenga va a perder. Vamos, por favor. ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Clasificado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Arta! ¡Bien! ¡Buah! ¡Qué rápido! ¡Cómo me gusta este nuevo modo de las Barbies! ¡A ver qué mapa toca! ¡Chulo! ¡Bombas! ¡Me gusta! Solo me enfrento a 7 personas. Vale, hay que recoger los símbolos de las Barbies. Vale, rápido, 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 harta, harta. Vale, pillo uno. Viene este robot a por mí, pero no pasa absolutamente nada. Pum. ¡Ay! ¡Lo que me acabo de salvar, chavales! ¡Hay uno rojo ahora! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia, Pedrín! ¿Vale, Paquirrin? ¿Vale, Paquirrin? ¡Bien, Paquirrin! ¡Bien, Paquirrin! ¡Bien, bien, bien! ¡Solo me queda uno! ¡Solo me queda aquel! ¡Solo me queda aquel! ¡Quítale, Max! ¡Que viene el Max! ¡Max! ¡No! ¡Eliminado! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Max nos ha eliminado! ¡Paquirrin! ¡Paquirrin! ¡Max nos han eliminado! Pero bueno, no pasa nada, porque ¿sabéis qué? ¡Los hombres! Tenemos que regalarle a su mujer favorita la colonia, porque si no, pues vamos a oler diferente. Y eso no me gusta, Max. ¡Eso no me gusta, Max! ¡Eso no me gusta! Pero bueno, vamos a regalarle la colonia y vamos a ver cómo reacciona, que yo creo que va a reaccionar súper, pero que súper bien. Creo que le va a hacer muchísima ilusión. Vale, chicas, vamos a irnos, ¿vale? Vamos a irnos a acabar el vídeo. Vamos a irnos a acabar el vídeo, ¿vale? Así que Natalia, te dejamos aquí. Adiós. Sí. Natalia, seguro que me cuentas más. Vámonos. ¿Pero qué voy a ocultar? ¿Qué voy a ocultar? Tío, eres muy pesada, yo no oculto nada. Vámonos. Mira. ¿Qué hacéis aquí gritando todo el mundo? Es que Ari es muy pesada, tú que le he quitado. No, vamos, no te voy a dar el rímel. Nos vamos. Porque me robas el mío. Absolutamente nada, Natalia. ¿Qué está pasando aquí? No sé. No entiendo nada, 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 nada. ¿Quién es? Yo menos. Es que estoy interrumpido. Es que estoy interrumpido. Pues yo le hago el vídeo. Qué rara es esta gente, ¿no? Porque estabais gritando. Yo he venido a... bueno, a hacer... ¿qué? A hacerte una pequeña compañía sobre una cosa que te va a gustar. Pero bueno, no quiero hacer en el mismo sitio porque me parecería un poco extraño y poco romántico, así que dame la manito y vamos para un lugar muy, muy, muy especial, ¿vale? Vente, Natalia, vente, Natalia, vente, Natalia, que, bueno, hay una sorpresa bastante, bastante, bastante chula para ti, Natalia. Bueno, a ver, como tú y yo acabamos de 100% confirmar que vamos a estar para más o menos el resto de nuestra vida, pues me gusta que tengamos también, aparte de las pulseras y tal, pues que olamos igual, ¿vale? Sí, que se vaya a la casa. Entonces, bueno, quería regalarte. Verás.
la colonia favorita de la misma marca que utilizo yo, ¿vale? ¿Ah, para ¿sí? que huelas muy bien, ¿vale? Y es una colonia Versace. Ojito. ¿Qué sabes mucho? Para ti, para que huelas 100% bien, que olamos a lo mismo. Entonces, oleremos a lo mismo, estaremos juntos, viviremos ¿sí? juntos para el resto de nuestra vida y tal, ¿vale, Natalia? Madre mía, hijo, pero es que no puedes darme sorpresa. A ver, yo no soy tu hijo, yo soy tu novio, ¿sabes? Vale, ya. Besito para la guacha loca, la que más aporte. Pues ahora mismo, vale, quédate aquí. Sí, yo me quedo aquí. Hola, ¿qué tal? Como que está un poco rara Natalia hoy, ¿no? No sé, es como que está paradita. ¡Ay! ¡Mirad lo que me ha regalado Marta! ¡Hombre! ¡Qué guay! A ver, dame. Súper bien. Sí, huele súper mega de bien, ¿no? ¿Y por qué te la ha regalado? ¿Qué habéis hecho? Nada, me ha regalado la pulsera y luego me ha regalado la corona. Es que ah, dos cosas te ha regalado. ¿Ves la pulsera? Sí. ¿Esta pulsera? Es que me encanta, es que es un novio estupendo. Súper detallista, ¿no? Sí. Y le has dado muchos besos, supongo, ¿no? Hombre, tiene que ser. Si no. A ver, Natalia, no sé. ¿Tú estás bien con él, no supongo? Claro, es que estoy súper. Estás súper enamorada, o sea, no tenía nada por ningún otro chico ni de coña. Ahora mismo ni de coña. Ana, qué bien. ¿Qué? ¿Tú tienes algo que decir, no? ¿Yo? Sí, no sé. Yo qué te tengo que decir a vosotros, yo no tengo que decir nada. Sí, que otro chico, venga, va, hombre, mira, yo soy ya me siento porque es que no sé. No te preguntamos. Oye, mira, estoy muy cansada de tener que dar explicaciones. A ti ya te lo he dicho antes y ahora te lo digo a los tres por igual. Estoy cansada de dar explicaciones a todo el mundo sobre todo lo que tengo que hacer o dejo de hacer, si tengo amigos, amigas o no tengo amigos. Vale, Natalia, solo una pregunta. ¿Cuánto hace que no beses a otro chico que no sea Arta? Hombre, pues desde que estoy con Arta no he estado con otro chico. ¿Sabes qué pasa? Que estoy cansada todo el rato de que besar a gente o de... ¿Qué besar a gente? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Que te da a ti un beso o qué? No, yo la verdad que no quiero ningún beso tuyo. Y de hecho, ¿sabes qué? Va muy chulita, ¿no tú? Tenemos un vídeo. ¿Me puedes decir? Natalia, ¿me puedes decir qué es este vídeo? A ver. ¿Qué vídeo ni vídeo? Venga, a ver si se te baja un poquito la chulería. Bueno. Un solo beso. ¡Ah! ¡Y Máximo Squad! ¡No os olvidéis de Arta Mola! Las super, ultra, super chulas toallas fijadas son impresionantes, tanto para la piscina, tanto ir para la playa. Bueno, ya os lo he explicado mil millones de veces, están guapísimas las toallas. Me estáis escribiendo absolutamente todo el mundo por Instagram que ya prácticamente no quedan, que muchos de vosotros ya habéis hecho vuestra reserva. Así que si tú todavía no la has hecho, no has conseguido tu super toalla, ¡no sé! ¿Qué estás esperando, tío? Los tops para las chicas que son perfectos. Con el diseño de Ari, también con el de Arta Donna. Parece espectacular, me parece increíble. También hay un montón de camisetas, mochilas, estuches, absolutamente de todo. Y es que Arta en el Tsunami Máximo acaba de salir justamente. Están absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa o en la primera línea de descripción, top número 1 en Amazon. ¡O sea, somos los malditos dioses! Y ya para que volváis a clase, pero ya os lo voy avisando ya, porque es que 100% estoy seguro que si vais a alguna librería, la más cercana a vuestra casa donde vendan libros, pues ya estará la máxima agenda agotada. Que para el cole viene perfecto. No digo nada, yo lo digo todo. Me pongo la camiseta porque está empezando a hacer frío, porque esto, madre mía, cómo pega. Y vamos a ver qué le pasa a Natalia. Vaya, grabado. Vaya, o sea, ¿te gusta mentirnos? ¿De dónde habéis sacado eso? Tienes cámaras en todos lados, Natalia. ¿De dónde habéis sacado eso? ¿Quién decidme, importa? ¿De dónde habéis sacado eso? Tienes cámaras en todos lados. La niñita ha tenido que coger el móvil en vez de estar haciendo deberes jugando con su amiguita, venir a molestarme. Vale, pues la niñita te va a dar una preguntita, ¿vale? ¿No va? ¿Quieres que se lo diga yo, Arta, o que se lo digas tú? Es que no se lo va a decir nadie. ¿No? No. Ah, tú tranquila, si yo vamos con chillido y se presenta aquí Arta, pero no se va a decir nadie. ¿Segura? Mira, nosotros te damos la opción, Natalia, te damos la opción. Puedo ir perfectamente a la puerta. Lo llamamos y sé que está. Tenemos cuatro móviles, tienen el vídeo. Sí. Yo le diré lo que crea conveniente. Tú también vas a ver. Mira, yo te voy a dar dos opciones.
o coges y vas a hablar ahora mismo con él y nosotros vamos a escuchar la conversación, o cojo y hablo yo con Arte sin ningún problema. Ay, y nada, okay. Y de pero mientras hablo... yo que para eso soy no, su novia, y yo voy hablando con él. Lo que le tenga que decir. Pero ay, que la novia, su novia, perdona, su novia, novia, no, novia doble cara, porque sí. Tiene una por detrás que se te echa con otra persona por lo sí, que como que tú, ¿no? Oye, que si no te pasa nada, te cogemos las maletas. Sí, igual, ya, voy a hablar yo, voy a hablar con Arte y ir preparando las maletas y ya está. No hace falta, yo lo hago yo. Entonces, ¿ves? Ah, muy bien, sí, pues venga, espabila. De momento, ¿quién se va a cagar? Eres tú el que te vas a la puta calle. Así que espabila. Ah, sí, pues a mí sí, mira que no. Ya lo vais a ver. Venga, sí. Así que pongamos tanto la gente atando el libro justamente aquí para leer por las noches. ¿Qué pasa? Estoy súper triste. ¿Cómo estás súper triste? ¿Por qué? ¿Por qué estás súper triste? Pues porque son muy raros los otros y no me entienden. ¿Cómo que los otros? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué dices? Pues Guille, Abril, Ari. ¿Pero cómo van a ser muy raros, Natalia? Son mis amigos. Si vivimos todos juntos y súper felices. Ya, pero estoy mal. ¿Qué? Porque no me quieren. No pasa nada, tampoco hace falta que estés triste por eso. ¿Pero qué te pasa exactamente? Es que te tengo que contar una cosa. ¿Qué me tienes que contar tú a mí? ¿Tú y yo nos lo contamos todo? No. ¿Qué? Bueno. Es que tengo que salir fuera porque esta persona me está calentando, de verdad. O sea, seguramente le pongo la excusa a Arta y luego le pongo la excusa y claro, se lo diga a Arta. Y claro, cuando se lo diga a Arta, se lo va a querer porque Arta siempre se lo cree todo. No se va a decepcionar y se va a quedar mal. Ay, si Arta la quiere perdonar, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Si Arta quiere perdonar. Si Arta quiere perdonarla y que no se vaya, pues yo la voy a echar, me voy a encargar de echarla. Vale. Mira, mira, mejor nos quedamos aquí al aire libre porque como vean a alguien baja eso, porque eso duele mucho, cálmate. Como vea alguien, ¡aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué vas a pegar con eso? ¿Tú no piensas que vas a hacer daño? Te doy ya un puñetazo que te envía la luna. Mato a cualquiera que vea, ¿eh? Así que aléjate o te doy un castañazo. Vale, cálmate y deja eso, que si te va a caer en el pie te vas a hacer daño. Dame eso. Vale, dejamos las tonterías ya. Es que antes. ¿Qué pasa antes? Igual. No, dímelo, ¿qué pasa antes? Que no. ¿Qué pasa antes? He ido a un sitio con. ¿Con quién has ido? Con un pajarito. Me está llamando Ari. ¿Qué? Que me llama Ari. No sé, yo siempre he ayudado a Natalia. Es raro que no me haya contado nada. Ya, pero ¿qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Chicos, una cosa, ¿dónde está Natalia? Natalia contigo, ¿no? No, me ha dicho que Ari, ¿la habías llamado tú a Natalia? ¿Pero qué me había llamado yo? ¿Pero no estaba contigo ahora? ¡Madre mía! Dame el martillo. ¡Suelta! ¡Dame el martillo! Calma. Vale, lo que ha pasado básicamente es que Natalia ha entrado como súper triste de repente a mi habitación. Estaba fatal. Estaba súper como... ¡Pero qué ha dicho! Calma, que te estamos escuchando todos. No lo entiendes. Pues eso, ha entrado de repente, me ha abrazado como estaba. Cuando yo eres tú, yo no me. Diciendo no... que vosotros la habíais tratado mal. ¿Que nosotros la hemos tratado mal? Vamos, ya, vaya. Mira. Como pilla a Natalia, iba a caer una bronca. Natalia está un poco rayada, entonces no sé si podéis pues, ir a decirle el plan rollo. Le voy a meter una hostia con el martillo que se va a quedar tonto. Rollo decirle, Natalia, lo siento. Y así para que se sienta un poco mejor en el grupo. Bueno, da igual, se ha rayado ya hasta vosotros. Decirle lo sentimos, no sé cuánto, ¿vale? Vale, vamos a hablar con ella. Sí, vamos a hablar con ella, que la quiero mucho. ¿Ves? Ya está, vamos a hablar con ella y ya está, tranquilo, no pasa nada, yo me encargo de todo. Pero Maximum Squad, no entiendo absolutamente nada. Igual te venís aquí a la piscina. Vaya. Calma. Pues sí que todo va a pegar, calma. La novia falsa, la novia que le pone los cuernos. Calma. Escúchame, decirle a Arta que te estábamos tratando mal, manda huevos. Sí, te estábamos tratando mal. Es que no me aceptáis nunca, siempre estáis a la defensiva. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo te aceptaba. ¿Vale? Sí. Pues no, no se lo he dicho. Ah, no. Natalia, yo te aceptaba. Y luego, ay, te encoges, ¿no? Nadie se va a decir a Arta. Nadie. No, que va, eso es lo que tú te tengo una boca para algo, no me la vas a coser. Claro. Te voy a decir una cosa, se lo dices a Arta, tú o yo. Aquí nadie va a abrir la boca, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? Ari, está más guapa. Ari, ¿quieres que lo diga yo? No. Tira para arriba, Ari. Tú te quedas aquí, que te citas sin decir no. ¿Yo? Tira para arriba, Ari, eso lo acuerdo. No, perdona, no. Que no quieres decir nada. Te hago las maletas. Que no. No, no hace falta. Que tú no te mueves de aquí. Suéltala. Que tú no te mueves de aquí.
Ay, mira, escúchame, si te perdona, porque siempre te perdona y siempre perdona a todo el mundo. Y te dice que te puedes quedar, no sé qué, que no sé cuántos, te puedes quedar, ¿vale? Te doy consejo. Pues claro que me voy a quedar. Hasta Nunca pringados. Sí, venga, cómeme la olla. De casa. Falsa. Es que una vida que se va a quedar aquí. Por mucho que le perdone a Arta, lo siento mucho, pero yo le voy a hacer la madre. No. Para cuando venga Natalia, voy a hacerme el súper motivado. Hay que motivarla porque he visto que estaba bastante, pero bastante, bastante mal. Me voy a poner música y a cantar. Echarla es un poco ya. Ni ya, pero ni nada. Vamos a ayudar a Ari a hacer la maleta. Y en cuanto salga aquí, que Arta ya la haya echado, que la tenga preparada y no volverla a ver nunca más. Vale, máximo juez. Ahí está Arta. Voy a fingir que estoy fatal. Vamos allá. Mira, yo ya le he hecho la maleta. Mira, pues os voy a decir una cosa. Yo no quiero saber nada de esto, ¿vale? Así que solucionadlo vosotras. O sea, ¿la idea ha sido tú? Yo me voy. No, no, no. O sea, estoy con vosotras, pero no quiero saber nada. Así que yo cojo, me voy. Bueno. Bien hecho. Ah, ya veréis qué tal. Y por cierto, no. Seguro que Arta no le va a perdonar. Como no le perdone y le diga que se vaya, fuera. Que yo no la quiero ver ni en pintura. Quédate, que la noche sí te duele. Y quédate, que la noche sí te duele. Somos los amos, sí, Máximo Squad. Concierto, pa, pa, pa. Concierto, pa, pa, pa. Sabes que soy el mejor motivador del mundo. Soy tu cantante favorito. Tenemos que hablar. ¡Ay, ay, ay, ay! Típica frase que cuando te lo dicen, mejor corre. Bueno, adiós, ¿vale? Que vaya bien, que vaya bonito. Chévere. Hablando contigo misma. Chévere. Uy. Siéntate y te lo cuento. No. Arta, no te estoy vacilando, ¿qué te sientes? Bueno. Pues que antes he ido con una persona, con un chico. Porque he ido a por un pedido y me he peleado con el chico. ¿A por un qué? A por un pedido. Ah, del Justin. Sí. Para comer. Sí. ¿Y qué? Pues me he peleado con él porque no para de tirarme piropos y decirme hola, guapa. No ¿qué cerdo, no? ¿Dónde está? Que le robo ya la moto. No, ya está, no, ya se ha ido. Porque le he dicho que tenía novio, no me dejaba. Si no, le pincho las ruedas de la moto y se las robo. Ya. Me meto así un collejón. Tú no te preocupes, Natalia. Tú le dices, yo soy la novia de Arta. Ya todo el mundo, aparte. ¡Aparta! Tú no te preocupes, ¿vale? Vale, bueno, vale, te espero, ¿vale? Vale. Chao. Bueno, no sé, típicas rayadas de chicas. ¿Y bien qué te ha dicho? Bueno, pues me ha dicho que me puedo quedar. ¡Ay, qué pena! Por fin, ya toma tu maleta. Adiós. Venga, vamos. Va. ¿Nos acompañamos a la puerta o...? Sí. No sé. ¿Sí, va? ¿En serio? Que ya los tienes todo recogido, no pasa nada. ¿Te has despedido? Adiós. Pues claro que no, porque me ha dicho que me puedo quedar. Venga, va. Vamos, va. Que no me voy. No, que no. Que yo me quedo aquí. No me pienso ir. Que no. Que no. Que voy a coger aquí la maleta y tú no me vas a mandar ni tú tampoco. Mira, vale, ya te la cogí. Mira. Mira el favor que te hace. A mí no me toques la maleta. Nadie te ha dado permiso para tocar mis cosas. Y a ti nadie te ha dado permiso para darte un beso con otro chico. Así que venga. Pero. Vale, pero. ¿Vale? Muy cansada. Sí, hasta las narices me tienes. Muy bien, venga, va. Pues ya está. Venga. ¿Va en serio? Pues ni siquiera habéis hablado con Arta. Fuera. Espera un momento. Oye, mi móvil. Quédatelo. Mi móvil. Dámelo. Vamos a hablar con Arta, ¿vale? Porque. Que me des el móvil. Natalia, ya te puedes ir. No. Va, ¿me lo das? Ah, sí. Adiós, que te vaya muy bien, Jack. Adiós, Natalia. Bueno, pues ya está hecho. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vlog de Arta. Ya sabéis, vlog diario 8:40, 8:39 podéis poner la alarma. Ya sabéis que si llegáis los primeros y podéis vuestro comentario los primeros, vamos a dar un pedazo de corazón. Así que hasta aquí el vlog de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vlog diario. Adiós y como dice Arta, ¡vive al máximo!